Esto sí lo vamos a ver, muchachos, ya ni confusión ni nada. A veces ese pigmento tiende a tener un aspecto semejante al de la ictericia, que cuando nos lo muestran, uno puede confundirse. Y hay que ir al examen histológico. En el examen histológico surgen estos agregados amarillentos parductos intracitoplasmáticos, que están contenidos dentro de la, sobre todo en el hígado, dentro de los hepatocitos. Eso es indicativo de pigmentación por hipertrofia. Si queremos hacer, constatarlo, un pigmento derivado del hepatocito, de la grasa, hay que hacer coloraciones especiales para corroborarlo. Vale. La melanina, no derivado. ¿Hay alguna duda, pregunta respecto al anterior? Ya, retrocedo al anterior, que había una foto acá. Esta es la forma de esteroide, la pigmentación por hipofusina. ¿Eh? Tú me dirás, profe, pero se parece a la ictericia. Sí, sí, se parece. Vamos a ir a la histología, a la histología, ahí mismo arriba. Vamos a ir a la clínica, ¿qué pasó con este animal? ¿Qué edad tiene? ¿Qué enfermedad padeció? ¿Qué enfermedad está padeciendo? ¿Qué condición patológica tiene ese animal para que este órgano tenga ese determinado color? Y entonces ahí se asocia. Ah, no está seguro con esos aspectos descriptivos y clínicos, patológicos. Vamos a hacer al laboratorio con coloraciones especiales. Determino a través de coloración especial para grasa, Sudán 3 o Sudán 4. ¿Es grasa? Ok, diagnóstico lipofusión. No es que me jodiste. Pigmentación por melanina. Ya más o menos hemos dicho algo aquí de la melanina. Vamos a leer. Pigmento marrón, oscuro, negruzco de la piel, pelo, leptomeninge, coroide del ojo, pigmento proteínico formado en los melanocitos, derivado del metabolismo de un aminoácido, que es la tirosina. Función, perdón, de la fenilalanina, el aminoácido. Función en mamíferos, protección frente a las rayos solares, obviamente, y es lo que le da también cierto aspecto característico a un tipo étnico o racial de una especie animal o de la género humano. Capta radicales libres nocivos, por ende es un pigmento fotoprotector. Un pigmento fotoprotector producido en distintas alteraciones de la piel. Esas alteraciones de la piel que pueden generar formación de radicales libres se ven, vuelvo a repetir, en muchas de todas estas enfermedades que acabamos de decir, inclusive en el COVID. Leí, no guardé esa información y lamentablemente la he buscado buscando y no la encuentro, que pacientes afectados por COVID y que han tenido alteraciones fotodinámicas, modificaciones fotodinámicas. ¿Por qué? Porque los melanocitos de la piel se han degenerado y son pacientes que pueden estar propensos a un futuro mediato, no inmediato, inmediato, a futuro, en un tiempo promedio de sufrir vitiligo. Afectado por COVID. El COVID entonces es culpable de todo, hasta el calentamiento global. Bueno, ¿qué son las cosas de la melanina? Los melanocitos que sintetizan melanina, los melanófagos incorporan y almacenan melanina, pero no sintetizan la denominación tirosina, ¿sí? Que a través de la tirosina se forman dihidrogenil fenilalanina, se almacenan los melanocitos intermedios y por último se almacena esa melanina en los melanocitos maduros, que son de las fijas que a nivel de la construcción del video. Es lo que le va a dar entonces el característico color de la piel para cada uno. ¿Cuáles son las condiciones patológicas en los
cuando hay ausencia, escasez o disminución absoluta de o ausencia absoluta de melanina. Hay despigmentación congénita, es decir, ausencia absoluta, albinismo, disminución, ausencia, ni siquiera disminución, es ausencia absoluta de melanina. En el albinismo no hay disminución. Cuando hay disminución, baja la tonalidad del color. Es ausencia de melanina, ojos, pelo y piel. La causa es casi carencia de la enzima tirosinasa que se degrada la melanina, que degrada el aminoácido, la tirosina. La despigmentación adquirida se genera por déficit de cobre, localizada, degeneración focal, ya dimos un ejemplo, de grupos de melanocitos en distintas partes de la piel. Esa es distinguida. Y es adquirida, no es congénita. Es adquirida, no es congénita. En cualquier momento, nosotros por alguna causa, por ser, a lo mejor por el COVID, se nos pueden degenerar algunas partes de piel, de melanocitos y causar despigmentación. Macroscópicamente, el mancha es despigmentada por muerte de melanocitos. Las leucotriquias, aquí está un ejemplo, ¿ves? Leucotriquias, leuco, es plan, triquia, es pelo. Eso es lo que denominamos las caries. Proceso degenerativo normal que incluso en los animales se presenta, que es la despigmentación del pelo, por causa de la degeneración de los melanocitos del folículo piloso, de la raíz del folículo piloso, con donde emerge el pelo. Leucoderma, mancha despigmentada, entiende, previamente despigmentada. Se ve mucho en la cara, la leucoderma, más que todo esto es inhumano. Pero en los animales, específicamente en la piel del hocico, en la nariz, en el morro, es donde más se ve, y hay que tener mucho cuidadito con ellos, porque si esa área se despigmenta, los animalitos pueden estar propensos a tumores oronasales, específicamente de los hijos. Leucoderma secundaria a otros procesos, bueno, las quemaduras, los traumatismos focalizados, la dermatitis, hipersensibilidad. Las cicatrices, el traumatismo sobre todo causado en los caballos de la silla de montar, cuando no son protegidos la piel del caballo con otros elementos que le pueden causar, para que no le causen escozor o irritación. Albinismo de pigmentación focal, leucotriquia a las caras, y el vitiligo es la de pigmentación parcial progresiva en forma de manchas o máculas que se extienden irregularmente. Ahora está la hiperpigmentación melánica. La hiperpigmentación melánica la vemos en la melanosis adquirida en el endocardio, en la íntima de la otra, la oreja y cara, a veces son hallazgos casuales. En la práctica que hicimos a matar de los 90 corrales, Gustavo, cuando me encontré un rumen, que había manchas, que estaban donde estaban cocinando, o sea, esas manchas, yo me equivoqué con usted diciéndole que eso era por... por proceso traumático, por ingesta de pastos muy leñosos, ¿no? No. Y el gesto. Melanosis, manchas melanósicas, máculas melánicas. La patología se denomina melanosis maculosa. Mácula significa mancha. Y melanosis es pigmentación con melanina de modo irregular. Es cuando conseguimos manchas de melanina, irregulares y cualquier color lo disalado, que habitualmente no debía tener. Por ejemplo, muchachos,
El perro de la raza, ¿cómo se llama esta? Chau Chau, tiene la lengua manchada, pero esa es una condición propia de su especie. Esa es una mácula melanósica. Mácula melanósica. No se puede poner decir melanosis porque no es propiamente una parte patológica, sino que es una condición propia de su raza. Podemos decir que perros mestizos que tienen la lengua así son un raza con chau chau. Sí. Es un indicativo que orienta y no es patológico. Ahora, cuando hay alteración o modificación patológica, esto es importante, sobre todo cuando está asociada la pigmentación irregular en piel o en vísceras, hay ocasiones de la necropsia, cuando hay enfermedades endócrinas, enfermedades de tiroides, enfermedades adrenocorticales y enfermedades gonadales. El hiperestrogenismo, tumores ováricos, hipertiroidismo, disfunción testicular, disfunción endócrina y ¿cómo se llama? La acantosis nigrica significa engrosamiento acartonado, denso, plegado de la piel. Que se asocia fundamentalmente a tumores viscerales o también a enfermedades hepáticas crónicas. También se asocia como aspecto fundamental clínico la alopecia. La alopecia que es la falta de color focal en el área donde está pigmentada la piel. Para esa zona, en el caso de estos animales que sufren de tipo de trastorno endocrino o gonadales. Alopecia no es escasez de pelo. Alopecia no es escasez de pelo, caída de pelo. Sí. Hay dos pelos. Alopecia, ausencia total de pelo, e hipotriquia. Hipotriquia significa que se cae el pelo pero se vuelve a regenerar, pero se vuelve a caer. Es decir, la fase de telógena del pelo, de generación y degeneración están muy acortadas. Así como te crece el pelo, se te cae. Eso es hipotriquia. Y la alopecia, ausencia absoluta. ¿Hipotriquia? ¿Cómo va? ¿En una sola zona o generalizada? ¿Es qué? Hipotriquia. La hipotriquia, o focal o generalizada. Eso es patológico. La alopecia es focal o generalizada. Sí. Un ejemplo de hipotriquia en humano es la calvicie. Empieza primero como hipotriquia y después alopecia. Por degeneración de un folículo piloso. Y eso está asociado, tiene mucho que ver con la influencia hormonal. Por eso es que la calvicie, la caída del pelo, degeneración y caída del pelo, se da más en el hombre que en la mujer por el flujo de la testosterona. El flujo de la testosterona. Cuando hay exceso de melanina, lo observamos en los melanomas, que ya son tumores malignos per se, caracterizados por neoformaciones que pueden protruir o tener un aspecto manchado en forma de deseo, caracterizados por la presencia de melanocitos atípicos, tumorales, neoplásicos. La siguiente, que es que lo digo aquí. Bueno, fíjense acá. Esta lesión, vista de esta forma y con este aspecto, es un melanoma. Tumor maligno de melanocito con metástasis a pulmón. Hay que corroborarlo a la imagen histológica. Pero si vemos áreas parchadas, difusas, al azar, y eso sería una melanosis maculosa, sin necrosis, sin inflamación ni hemorragia. ¿Me vas a decir aquí? Se parece a antracosis. Parece antracosis, pero no es. Entonces tú tienes que ir obligatoriamente, por eso es importante.
donde la imagen visual con tus ojos te dice, da una orientación, una aproximación diagnóstica, pero el microscopio es la que te da el diagnóstico definitivo. ¿Qué órgano es que está quedando? ¿Cómo, Dios? El órgano, ¿qué órgano está? Este. Ajá. Ah, este es un nódulo cutáneo. Este es un nódulo cutáneo. No sé a qué nivel. No sé de qué foto sacó, de dónde sacó el profesor Chapago esta foto. Este es pulmón. Este es un nódulo cutáneo. Aquí sí se ve que es corazón, este es pulmón, y esto no sé qué es. No sé de dónde fue sacado. Ahí se ve piel. Ah, perdón, sí, esto es no, sí, lo que pasa. Muy mala fotografía, muy mala. Sí, el ángulo está sí, mal. Sí, este es un miembro posterior de un rumiante donde se ve un nódulo que rumia hacia la superficie, pigmentado, oscuro, negrito. Bien, ya casi terminado. Calcificaciones, capturas de metabolismo mineral. Si por mí fuera ya se termina anatomía patológica, ¿no? Y ahora es que falta. Las calcificaciones patológicas. Son procesos, ya yo les había dicho esto al inicio, más o menos meramente, ¿no? No es así lo que voy a hacer para hacer. Normalmente un órgano parenquimatoso no debe tener un aspecto al tacto ni a la imagen duro, denso, sino que tiene que tener un parenquima reblandecido. Pero cuando este tiene al tacto concreciones o durezas, estamos hablando de calcificaciones o osificaciones patológicas. Y cuando hay acúmulo de material pétreo, denso, organizado irregularmente en los lunes de órganos cavitarios, órganos huecos, estamos hablando de litiasis o concreciones litiásicas, que dependiendo de dónde se consigan, le daremos el nombre. Uno litiasis, si es de urinaria, con el litiasis, si es en vesícula biliar. Cistolitiasis, si es en la vejiga urinaria. Cianolitiasis, si es en los conductos de las glándulas salivales. Uretrolitiasis, si es en uretra. Nefrolitiasis, si es en riñón. Aunque el riñón genérico se denomina urolitiasis, que es parte de la urinaria. ¿Qué más, muchachos? ¿Dónde? En el hígado, colelitiasis, en las vías biliares. ¿Qué más? Bueno, ya me acordaré. Proceso de mineralización patológica que consiste en la deposición anómala de sales cálcicas junto con trazas de otras sales minerales, férricas, magnésicas u otras. Para ello hay que hacer un análisis de la composición mineral. ¿Cuáles son las formas de calcificación tisular patológica? Hay dos. Distrófica y metastásica. Distrófica, desorden, trófica, crecimiento, desarrollo. Es una calcificación en donde hay en un área de tejido donde se produjo una modificación de su crecimiento y de su desarrollo evolutivo, de su desarrollo normal. ¿Dónde ocurre? En las áreas previamente necróticas o inflamadas. Se deposita en esa área degeneración. Y un aspecto fundamental es que hay normocalcemia, es decir, los niveles sanguíneos de calcio y de fósforo son normales para esta paciente que presenta calcificación. Un área de necrosis tisular es propensa a calcificar. Eso es lo que denominamos calcificación distrófica. En áreas de tejidos previamente inflamados o necrosados, mientras que la metastásica está asociada a trastornos sistémicos de la composición de la concentración de estos minerales y de la del funcionalismo hormonal. Listo.
estudios, por ejemplo, o anomalías funcionales de la hormona paratiroidea, paratormona y calcitonina. Recuerden que una es la que eleva la calcemia y la otra es la que disminuye la calcemia, la que la aumenta es la paratormona, la que la disminuye la calcitonina. Anterior, no estoy más confundido, está revisado. Ya, no, la anterior. Bueno, vamos a repetir lo que ya le dije rapidito. Se observa sobre las células muertas, zonas de necrosis, cicatrizales, hemorragias, granulomas tuberculosos. Ojalá podamos ver eso en matadero. Siempre el matadero uno tiene que ir a la inspección de las canales, de las vísceras, de los músculos, para ver si no hay el granuloma infeccioso propio de la tuberculosis. Se descarta la vísceras y se inspecciona la canal. La canal significa la el músculo y todo el componente músculo esquelético fraccionado en sus dos mitades. Y se evalúa si no hay enquistamiento. Porque si hay, se decomisa. La canal completa. Sí. Granulomas tuberculosos, granulomas parasitarios. En el hígado y en la piel. Degeneración yanina de Secker, ya hablamos de esta, enfermedad de músculo blanco. Las endocarditis valvulares, la degeneración de capa muscular y las arterias, se denomina arteriosclerosis. Una cosa es arteriosclerosis y otra arteriosclerosis. Arteriosclerosis significa deposición de una placa fibrolipídica que se calcifica. Y arterioesclerosis es el engrosamiento de la capa media de arterias de pequeño y mediano calibre. Así es. Etiologías están asociadas a focos de necrosis e inflamación. Macro, se observan depósitos de calcio, blanquecinos, similares a pequeños trozos de tiza. Ustedes dirán tiza, ¿qué es eso de tiza? ¿Ustedes conocen la tiza? Tiza. Que ya la tiza no se usa para... Ah, precipitados similares a polvo blanco, micro, se observan con una coloración basófila característica en zonas bien definidas. Y esto es lo que se haya calcificado. Estoy en el estómago, arterias con calcificación en su pared, en los depósitos de calcio basófilo, en la subfucosa, vean. Y eso se ve densamente violáceo o basofílico. Traete la próxima vez el, eso en un pendrive, ¿viste? Ajá. Para yo grabarlo directo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y este es pulmón, y este es el aspecto morfológico macro de una tuberculosis pulmonar. Vean el aspecto denso. Cualquiera diría que esto se trata de un tumor, de una neoplasia, pero en los granulomas tuberculosos siempre es necesario, además de la visualización o imagen macroscópica, la expertise que corrobora a través de la histopatología a qué verdadera entidad patológica corresponde, si se trata de un tumor o si se trata de un proceso inflamatorio crónico. A mí me muestran esto aparte, porque yo no conocía esta fotografía, yo, profe, o eso es un tumor o eso es un granuloma, hay que ir a esto patología. Por eso es que siempre les vamos a presentar no solamente la imagen macro, sino la imagen micro. Pero así se ve. ¿Cómo se evalúa? Uno toma el pulmón, lo toca con tus guantes, tus manos enguantadas, puedes tocar con la mano libre, puedes tocar con la mano libre, corta con un cuchillo, con un bisturí, y se siente que al corte está como resinando, como si estuviera cortando arenilla o piedra, que eso es un granuloma tuberculoso y es un foco de calcificación distinta. Dale. En cambio, que la metastásica, ya les expliqué, obedece más que todo
está, de hecho es el sistema. La palabra metastasia viene de metástasis, significa diseminación u ocurrencia a distancia y o multisistémica de una lesión similar. Por ejemplo, un tumor metastásico, si le digo un tumor intestinal, cuya central del tumor intestinal se encuentra en el cerebro, esa es una metástasis. Y metástasis o calcificación metastásica significa múltiples focos calcificados encontrados sistémicamente en distintas áreas. Y obedece más que todo a desórdenes de tipo multisistémico, trastornos endocrinos, situaciones de estrés, situaciones de sobrecarga endocrina. Veamos ahí. Elevados niveles de calcio en la sangre circulante con deposición de sales cálcicas sobre células o zonas normales no lesionadas en el organismo. Entonces la distrófica requiere de ser zonas previamente lesionadas para que haya calcificación. Las lesiones pueden producirse en cualquier tejido, particularmente músculo, mucosa gástrica, pulmón, riñón, sistema cardiovascular, endocardio, íntima de la aorta y venas pulmonares. Cualquier sitio puede presentar. Y siempre esto llega asociado a un efecto cuando se encuentre con esto, con una evaluación clínica de laboratorio, para ver cómo están los perfiles hormonales y los perfiles bioquímicos, séricos de calcio y de fósforo. Si están muy elevados, la calcemia y la fosforemia, ahí hay muchas posibilidades de que haya calcificación metastásica. Y ello puede ser debido a un trastorno hormonal endocrino, hormona paratiroide y su hormona específica. Eso también se me olvidaba, el exceso de vitamina D, el hiperparatiroidismo primario, el trastorno endocrino, el hiperparatiroidismo primario, secundario, pero se me olvidaba el exceso de vitamina C, D, como factor predisponente para las calcificaciones metastásicas. La insuficiencia renal, pérdida de fosfato, el hiperpérdida de enfermedades corticoadrenales, hiperadenocorticismo, linfomas, carcinomas escamosos, los síntomas paraneoplásticos, que ya eso lo vamos a ver en la clase respectiva de metástasis. Fíjense, esto es aorta. Estas son placas ateromatosas, perdón, placas calcificadas, no especificadas de ser un ateroma no aorta. La imagen microscópica pareciera que sí. Pareciera que sí, pero no me especifica si hay cristales de colesterol, no me dice eso. La imagen no me dice si hay cristales de colesterol para decir de verdad que son una placa fibrolipídica o ateromatosa. Eso parece más bien, parece no, es. Y lo que en patología cardiovascular se denomina esclerosis calcificante de Moncheva, se llama. Esto es, se llama así, esclerosis calcificante de la túnica media. Ya. Esclerosis calcificante de la túnica media de Moncheva, así. Que son los tres tipos de esclerosis arterial. Arteriosclerosis y esclerosis calcificante, eso es. Y se produce por deposición metastásica de cristales de calcio en la túnica íntima de las arterias, de gran calibre. Placas basófilas y depósitos lineales y grumos de calcio con alto contenido de fibrilación, eso es. En los pulmones también, particularmente esto con un hiperparatiroidismo, calcificación estructural patológica. Fíjense a nivel de los alvéolos, las paredes alveolares, como se está depositando el grumo de calcio, que le van consolidando y endureciendo posteriormente al órgano. Por último, las litiasis, ya más o menos se las mencioné, que son las compresiones, formación de masas sólidas, cálculo en una cavidad, conducto
biliares, urinarias o cualquier órgano que tenga trayecto ductal, ductal o de conducto por donde fluye una secreción o un producto de desecho. Inclusive se me olvidó en el intestino. Litos. Y el término litiasis significa compresión o piedra. Fecolitiasis. Y las compresiones se denominan fecolitos. También. Los cálculos formados por sales minerales pueden irritar, inflamar o destruir los hormonas de Sjögren. También estos tipos, ya se los mencioné. Urolitiasis, colelitiasis. Formación y presencia de cálculos en la vía urinaria, formados por asociación de agregados de solutos urinarios precipitados y materiales orgánicos. Una infección urinaria crónica, recurrente, es predisponente para la deposición de minerales. Y sobre todo cuando está sumada a una dieta alta, también en calcio y fósforo. Los factores alimentarios son predisponentes y las infecciones recurrentes. Sobre todo para la formación de urolitos o de cálculos en la vía urinaria. Y los colelitos tienen como factor predisponente el espesamiento de la vesícula biliar, la deshidratación, la falta o ingesta de una falta o una inadecuada hidratación del animal en condiciones de estrés crónico. El principal componente del colesterol y sales cálcicas diversas, carbonato, fosfato, fineurinato, que producen obstrucción biliar, y un factor predisponente también son las compresiones parasitarias, las infecciones parasitarias en bovino por infección por vaso hepático, en felino por platinosoma. En la presencia del parásito que está irritando constantemente la mucosa o el epitelio biliar, causa concreciones biliares que tienden a atacarse en la vía. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero este es el aspecto. Aquí se ven los cálices mayores, estas piedras que están acumuladas. El caso es peor. Nosotros hemos visto como hay ocasiones más de un curso de ese tipo de lesiones. Las colangiectasias, la obstrucción biliar y colelitiasis. Fíjense. Colangiectasia significa dilatación extrema, ectasia, es decir, dilatación extrema de un ducto o de una vía de excreción, con acúmulo de un material que no puede fluir o que no puede confluir, y que ese material, por ser de consistencia pétrea, se ataca en el trayecto de ese ducto. ¿Qué es lo que da lugar a qué? A que haya impedimento del flujo de la materia o del elemento que normalmente ahí es producido. Fin. Seguimos con este tema. No. Ah, muerte.